Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí si se escucha. Ok. Bueno, vamos a pasar lista en lo que vienen los demás compañeros para avanzar con el tiempo. Sí. Bueno, uh, Adriana Mabel Elías Granados. Ok. Alex Walter Ponce Barahona. Hola. Presente, buenas noches. Ok, compañero. Alicia Lisset Elías Cubillas. Buenas noches, presente. Ok, Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vázquez. Carmen Elena Catota Quintana. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares, Ileana Beatriz Bermúdez Artiga, Jairo Miguel Chamul Flores, Jorge Armando Solórzano Guardado, José Enrique Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Jocelyn Karina Montano Amaya. Catherine um, Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presentes. Buenas noches, compañera. Kelly Natalia Medrano Crespin Ok. Kimberly Clarice Gaviria Arevalo. Por aquí vi la compañera, sí, que está conectada. Liliana Vanessa Alfaro Arenívar. Marixenia de Rosario Córdoba Molina. Aquí Buenas noches, presente. Buenas noches, compañera. Uh, Marvin Ramón Ramírez Salas. Mónica Daniela Reyes Portillo. Rocío Odali Ramírez Lemus. Sandra Estela Méndez. ¿sí? Silvia Carolina Martín. Sí. Verónica Raquel Rojas, Silvia Carolina, sí, ahí está la compañera en el chat, y Wendy Araceli Hernández. Ok, bueno, para todos, tenga muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, estamos en la última sesión de clases, vaya, como les decía, ¿verdad? Estamos en la última sesión de clase, ¿verdad? Y lo importante de este curso es que ustedes, ¿verdad?, tengan los fundamentos, ¿verdad?, lo básico para que puedan implementarlo en la praxis, ¿sí? En las sesiones pasadas hemos estado abordando algunos conceptos básicos, por ejemplo, cómo estructurar un copy, cómo hacer, por ejemplo, una publicación dedicada para una, a un segmento en específico, un buyer persona. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que es esa sesión, ¿verdad? ¿Sí? Y con lo que es eh, la coherencia, ¿verdad? En el último contenido, ¿ok? Entonces, voy por acá, ¿verdad? Compartir y me avisan si visualizan mi pantalla, por favor, ¿sí? Sí, se ve. Ok. Positivo, positivo. Excelente. Entonces, eh, como les reiteraba, ¿verdad? Estamos en la última sesión. Y ahora, ¿verdad? Vamos a tocar el tema, a abordarlo, a desarrollarlo, el, el tema de estrategias para motivar a la audiencia a tomar medidas a través de las historias, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerden que las historias, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? De una estrategia para nosotros cautivar, captar la atención, ¿sí? En la nueva economía digital, yo siempre se los he dicho, el nuevo petróleo, ¿verdad? El siglo XXI, ahora, ¿verdad? Dicen que son los datos, pero lo que es la comunicación, la atención de las personas. Si usted tiene la atención de las personas, y para eso nos va a servir el canal de Instagram y las historias, ¿verdad? O los stories, entonces nosotros tenemos que cautivar la atención de nuestro público meta, cautivar la atención para nosotros vender o también el objetivo no es solo vender sino que puede ser posicionarnos en la mente consciente en el subconsciente así como dice Gerald Sadman de Harvard Business School que tenemos que llegar a ese nicho específico al que le apostamos sí entonces hay un concepto importante verdad si nosotros queremos vender o queremos tener un espacio verdad en la mente de nuestra audiencia nosotros tenemos que ser súper estratégicos sí un error que se comete en las redes sociales verdad incluso en instagram en las story es que queremos venderle a todo el mundo sí? Entonces, a veces, ¿verdad?, se nos va a dificultar venderle a todas las personas, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos nosotros como publicista es abordar a un sector en específico, ¿sí? Si, si decimos, bueno, en la capital, en la capital, San Salvador, el poder adquisitivo está en los hombres o en las mujeres, por ejemplo. ¿Pero qué tipo de mujeres? Son emprendedoras, son trabajadoras, son estudiantes, son personas que les mandan remesas. Entonces, no, si nosotros parametrizamos, localizamos, enfatizamos dónde está nuestro público meta, nosotros vamos a ser súper estratégicos, ¿sí? Recuerden que las historias son condensados de información, ¿sí? Ahora, el contenido que más está vendiendo a nivel de marketing es el contenido de 10 segundos, el contenido de 30 segundos, el contenido de 20 segundos, ¿y por qué? Porque ahora la gente le, le gusta escuchar, es más argumentativa, le gusta comparar opciones. Entonces las personas, ¿verdad? Eh, viven, ¿verdad? En un ambiente donde si usted, usted tiene que decirle el mensaje, el contexto, ¿sí? Por ejemplo, yo se los abordo en las mejores universidades de este país, ¿verdad? Con las que tenemos proyectos a nivel personal. Yo les digo, mire Dígame cómo hacemos un diseño de un póster en cuatro pasos, en cinco pasos. Y si, si nosotros aprendemos a estructurar información para hacer publicidad, en un caso práctico, yo puedo decir cinco pasos para, uh, por ejemplo, para ahorrar dinero, por ejemplo, cinco pasos para hacer mi producto o servicio, ya sea un champú, si es un producto de comida rápida, cinco pasos para aplicar, por ejemplo, el tinte. De, de pelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo voy parametrizando, ordenando, dándole una forma estratégica a mi publicidad, yo voy a tener una ventaja diferencial al resto de todas, las, de todas las empresas digitales. Pero no solo es hacer el contenido, ¿sí? Vamos a ver por acá. Estoy en la última sesión, permítame. Ubico acá. Aquí está, ¿sí? Entonces, así como reitera el manual un objetivo, ¿qué quiere decir? Toda publicidad, toda estrategia de marketing tiene que tener un objetivo, ¿sí? Entonces, el objetivo es como el panorama generalista, ¿sí? Pero no solo es de ser objetivos, ¿sí? Sino que de tener tácticas especializadas en nuestro sector, en nuestra área, ¿sí? Ahora, ¿cómo les digo? A el nuevo paradigma, el nuevo concepto, la nueva conciencia digital ha evolucionado. Ahora ya los mensajes de tres minutos, de cuatro minutos, de mensajes súper largos ya no, 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 no enganchan, ¿verdad? O ya no tienen la atención de vida. Ahora, el contenido que va con microlearning, el contenido que se le aplican triggers, el contenido que se le aplican CTA y un trigger, ¿verdad? que es? ¿Sí? En términos de automatización, nosotros, por ejemplo, lo abordamos como un disparador de la atención o un disparador que en, este, en conceptos coloquiales, ¿verdad?, del argot popular, sería palabra gancho, ¿sí? Como un chupacabra, ¿no? Palabra gancho que a nosotros nos dicen, wow, increíble, ya tienes mi atención, ¿sí? Yo puedo decir una publicidad, eh, tienes solo un dólar y andas por El Salvador del Mundo y son las 12 del mediodía, Panes, el chori, tu mejor opción en 15 minutos en la oficina, ¿verdad? En la ciudad, en, la, en Escalón, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, el gancho para cautivar a la audiencia es, tienes un dólar, entonces esa palabra está posicionada en las personas, ¿verdad? De la clase media, trabajadora, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si yo tengo en cuenta esa, esa variable, ¿sí? Y estamos hablando de objetivo, ¿sí? Recuerden que hacer publicidad en las Instagram Story usted tiene que definir un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Puede ser vender un producto, puede ser, puede ser educar a mi audiencia. Probablemente puede ser fidelizar a mis clientes, darles promociones, dar, eh, escuchar verdad sus 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 argumentos, escuchar sus comentarios. Entonces, si yo tengo un objetivo claro, voy a captar ese nicho, voy a sobresalir sobre ese so, sobre sobre esa comunidad digital, sí, Ok, entonces vamos a hacer verdad acá eh, dice eh, utilizar yo, los llamados a la acción, sí, recuerden que en nuestra cultura verdad el ABC digital del Salvador eh, teníamos tenemos que aprender a cerrar las ventas, sí Cerrar las ventas me refiero que yo, por ejemplo, puedo estar vendiendo en Instagram, ¿sí? Pero si yo no tengo esos triggers, esas palabras clave, esa, ese diálogo, esa retórica, esas esa buenas prácticas de comunicación, entonces la venta se me, no es que se me va a caer, sino que yo tengo que ser súper, súper estratégico, ¿sí? Yo tengo que decir... Eh, puedes pagar con tarjeta de crédito en el siguiente enlace, en la URL, o puede ser, o puede ser, eh, cupos limitados, ¿verdad? Los últimos 10 cupos limitados, entonces no, la intención no es mentir, sino que es persuadir, o sea, ser persuasivo, ¿sí? Y nosotros pues tenemos que hacer, o sea, lógicamente, vean, no vamos a tener cupos para un montón de personas, por ejemplo, si hacemos un taller, si tenemos muy, pocos productos, entonces nosotros tenemos que ser sinceros, ¿sí? Recuerden un dicho que dicen, ¿verdad? Lo que siempre, eso cosecharán, ¿sí? Si usted ayuda a las personas a solucionar sus problemas, sus necesidades del mercado, ¿verdad? Sus, eh, sus situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Sus deseos del mercado. Entonces, el mercado le va a ayudar. En este caso, las comunidades de seres humanos les van a responder. Y si usted tiene, incluso yo les digo, si usted tiene un, o sea,. En la comunidad startups le llamamos nosotros la ventaja injusta, ¿sí? La ventaja injusta es que algo que solo usted puede hacer y usted tiene un nicho especializado en eso, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que hacerme esas preguntas para vender a través de las Instagram Story, ¿Cuál es mi ventaja injusta? ¿Cuál es mi fortaleza como emprendedor? ¿Cuál es la fortaleza de mi empresa? de mi proyecto, de mi startup, mi empresa digital, ¿sí? Si yo tengo claro qué es lo que cuál es la ventaja que nosotros tenemos a comparación de toda la cuota del mercado, por ejemplo, si alguien me dice, "Profe, ¿cuál es su ventaja injusta?" Sencillo, le digo, "La comunicación, la retórica, los argumentos, porque porque he estudiado para esto", le digo, "y sigo estudiando, sigo viendo tendencias y quiero saber qué es lo que viene", ¿sí? Quiero, o sea, teletransportarme del futuro al presente, les digo, con el conocimiento de marketing, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en esa sintonía, vamos a poder alcanzar un resultado, ¿ok? Bueno, eh, me gustaría que activen el micrófono y alguien me cuente de su idea de negocio, ¿verdad? Vamos a hacer una simulación para que esto, pues, en la praxis, ¿sí? Esta sesión va a ser un poco de planificación. Porque quiero que ustedes, verdad, salgan a vender al mercado, ¿sí? Salgan a repartir ese pastel, verdad, que ya está repartido en el negocio digital y somos pocos o son pocos los que aprovechan ese caudal de clientes que nos da las redes sociales y en este caso como Instagram, ¿sí? ¿Alguien puede activar su micrófono, por favor? Para que me cuente de su emprendimiento o negocio, ¿sí? Erika, Carmen... Jorge, sí, Marixenia, hola, hola, buenas noches, buenas noches, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo la eh, Pues bien, aquí en mi emprendimiento y. Super. y sí esto es una gran oportunidad que hay okay. pero este, no a todos se nos facilita la tecnología sí sí yo pero... estoy tan trabada en esto pero de ahí en los en los por ejemplo cómo hacer los videos cómo poner la música cómo sí. agarrar el mercado las frases las ideas para mí este curso me ha dejado mucho en los pocos días que he entrado Okay. Porque hasta para eso me cuesta y yo lo siento. Sí, sí. Estoy, yo al principio yo pensé que, que, que iba a ser más fácil para mí, pero sí, igual sí. a mí me han ayudado mucho y lo importante es que tengo un grupo de personas Ajá. que sí pueden ocupar el teléfono. Ah, vaya. Chévere, Entonces chévere. Para, para mí es ganancia, pero este, quizás voy a pasar a ser consumidora del producto. O sea, tienen ya en mí una clienta porque yo quise, quiero, pero no entiendo mucho lo de Google, okay. y de cómo subir, bajar la música, cómo trasladar una carpeta, cómo hacer una pestaña. Pum, estoy. Lamentablemente, sí nos dejaron bastante atrás a muchas personas. Okay. Pero no, no, no. igual, el multinivel es, está funcionando mucho con estos. O sea, hoy en la tecnología es meternos al teléfono. Ok, compañera. Una Excelente. de mis desesperaciones más grandes es esa, porque yo ya lo visualicé. Okay. Entonces ahora yo lo que sí aprendí es a mandar estados. Mm. A, estoy mandando muchos estados, porque ni eso había descubierto. O sea, yo solo para llamar y Ajá. contestar WhatsApp. Okay, y videos solo en WhatsApp. Y entonces yo estoy muy atrasada. Sí. Vaya, cuéntenos, compañera, sí. quizás ahí va para para de su emprendimiento de qué trata vamos a hacer la simulación de anuncios para cómo lo vamos a vender y cerrar una venta compañera hacer lo más estratégico que las personas tomen decisiones con nuestros argumentos sí quiero vender la idea de personas que vengan cerca de un río a okay. un spa a ah, un espacio un spa. de con agua a relajarse o sea, a terapias sí. de renacimiento Bye. entonces aquí lo vamos a poner, para vender servicios de espa sí terapias ¿Sí? de renacimiento verdad son como aguas termales sí, sí. quizás no terapias de renacimiento eh, el renacimiento es con la respiración ah okay Te ah, vale, es va. un lugar donde hay buen aire vaya Lo oxigenación la más buena. oxigenación Ajá. consciente verdad Ok. eso y qué nación consciente vaya ah, dígame compañera eh, más o menos, quién es su público, quiénes ¿quién les compran esas terapias alternativas de oxigenación consciente, compañera? Sí, fíjense que yo tengo muchas personas con estrés, alto nivel de estrés. Ok, va, aquí lo vamos a poner. Acá, igual, le estamos haciendo, ¿verdad? Para hacerlo más práctico con un caso real, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo va a ser para un público de personas de estrés. ¿verdad? Entonces, acá vamos a describir, ¿verdad? Entonces describimos, ¿verdad?, el servicio spa son terapia, ¿verdad?, de oxigenación consciente para personas para personas estresadas, ¿verdad? Personas estresadas. Oye. Me viene mucha depresión también. Ajá, personas con depresión, ¿verdad? Entonces acá estamos delimitando como el tipo público meta, el para persona, va, personas con depresión y personas y problemas con problemas intestinales. Personas con eh, problemas, problemas de colon intestinales ¿sí? usted está ubicada es en San Salvador compañera correcto, no, San Vicente ah eh, San Vicente estoy pues. exactamente el río que les hablo es acá Guapa ah, y estoy okay. exactamente a la par del río pero dos cuadras arriba de medicina legal okay. y estoy tanto al dos cuadras al poniente digamos Ok, entonces. Pero oye, vienen a mi casa, en mi casa tengo los cubículos de trabajo y de aquí nos vamos a pie para el río. Ah, ok, excelente, vale. Entonces, acá estamos haciendo el, el copy, ¿verdad? O la redacción para vender. Lo que queremos nosotros es, a, o sea, si nosotros nos limitamos de imaginación, la herramienta, recuerden que es gratuita, tienen que registrarse. Y acá, eh, a la compañera, estamos haciendo 10 copies, ¿verdad? Para los que no sepan que es un copy, es una redacción. Es un pequeño anuncio publicitario, ¿sí? Acá estamos describiendo que son servicios de spa, terapias de re renacimiento, ¿verdad? Oxigenación consciente, ¿verdad? Para personas estresadas, personas con depresión, personas con problemas intestinales, y acá el manual nos dice que tenemos que incluir el llamado a la acción para que la compañera Marixenia venda, ¿verdad? Y para que cierre venta, ¿sí? Una cosa es vender y otra cosa es cerrar la venta, ¿sí? Cerrar la venta me refiero que tenemos que o sea, que, que, que nos paguen, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que saber qué palabras clave necesitamos mencionar en nuestro discurso, ¿verdad? Y si la compañera, por ejemplo, en el caso de los compañeros, vea que se dificulta un poco la tecnología, recuerden que usted puede hacer esto en un papel, ¿sí? Pero tiene que saber que existen palabras de cierre que en inglés se llaman CTA, ¿verdad? CTA, el call action, ¿sí? Entonces, lo que queremos, ¿verdad? Es darles algunos argumentos que acá, ¿verdad? Nos van a servir, ¿sí? Entonces, acá le vamos a decir, uh, le vamos a poner punto y seguido, ¿verdad? Acá le vamos a poner los argumentos, acá, el copy, los copies anteriores, le vamos a decir, los copies anteriores tienen que tener CTA, ¿verdad? O aquí le vamos a poner call to action o palabras trigger de cierre de venta, ¿sí? Recuerden que en la red social muchos mmm, saben vender, pero cerrar la venta, ese es mágico, ¿sí? ¿Lo quiere para comer aquí o para llevar? ¿Lo, lo quiere a domicilio me va a pagar en efectivo o en tarjeta? ¿Me quiere que me haga el depósito? Me, ¿Me hace el depósito? Aquí están mis cuentas, ¿sí? Entonces, esas palabras de cierre tienen que ser estratégicas para que suene la caja registradora, ¿sí? Acá, cierre de venta. Vamos a ver qué más dice el manual. Nos vamos a nuestro manual. Dice verbos de acción, ¿verdad? Regístrate. Ajá, vamos a agregar eso. Miren, acá, verbos adicionales. Vamos a poner, agregar verbos que llamen a la acción, a la acción de compra. ¿Sí? Nos vamos por acá. Dice qué más. Escasez, esto, conteo regresivo, esto es en los sticker, ¿verdad? Narrativa, eh, cuánta historia, compadín, eh, acá narrativa persuasiva. Entonces, acá voy a agregar otro concepto que dice, ¿verdad? ¿Sí? Um, las estrategias anteriores, ¿verdad? Las estrategias anteriores tienen que ser de dos a cuatro líneas máximo. Y tienen que incluir en la redacción, copywriting, ¿verdad? Ese es un, el arte de escribir, ¿verdad? ¿Sí? Textos persuasivos, no invasivos, ¿verdad? Y acá dice que más, eh, demostración del producto, Casos de éxito, respuesta, ¿ok? Entonces, hago yo acá, ¿verdad? ¿Sí? Hago, ahorita estoy redactando, esto se llama prongs o una instrucción, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá uh, tengo la redacción, ¿verdad? Entonces yo quiero... Los 10 argumentos cualitativos, cuantitativos. ¿A qué me refiero? Que yo, para vender, ¿sí? Y esto igual me lo enseñaron, me lo enseñó, ¿verdad? Un publicista, ¿sí? De renombre me dijo: Mira, mira, Juan, si vos querés vender, sencillo, seguí el paso de cautivar a través de los cinco sentidos, a través de lo que mira, piensa, huele, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuentan, ¿sí? Si uno llama la atención, entonces, hay personas que son más auditivas, ¿sí? Hay personas que les gusta tocar el producto, hay personas que, que quieren vivir la experiencia, hay personas que les gustan los olores, ¿sí? Pero, por ejemplo, al vender por las redes sociales, ¿verdad? Tenemos que incentivar lo, el sentido, ¿verdad? De, de la vista y, y el audio, ¿sí? Entonces, si yo capto la atención, a veces dicen, ¡guau! Wow, ¡Increíble! Entonces, a través de la voz, yo genero. Confianza a través de la voz, yo puedo ser amigo. Yo incluso he tenido amigos que nunca, o sea, me han conocido a nivel quizás así presencial, pero dice Mire, que usted, o sea, ¿y por qué es bien suelto para hablar? Es que desde pequeño me acostumbraron. Me recuerdo que a los 15 años estaba haciendo, o sea, televisión, radio, prensa, ¿verdad? No salía en la tele, ¿verdad? En algunas veces sí, ¿verdad? Pero el punto es ese: ¿cómo nosotros cautivamos a las personas, ¿verdad? Otra cosa que aprendimos o aprendemos en publicidad, en marketing digital, es que uno tiene que hablar lento a veces, ¿sí? Entonces el zigzag, ¿verdad? Es como un osciloscopio, creo que aquí la compañera, hay compañeros que estudian medicina, entonces uno va subida, bajada, y de repente lento, si queremos que las personas nos comprendan algo, yo tengo que ir un poco más lento para mejorar la comprensión y el entendimiento de las cosas porque es importante marketing porque marketing nos va a dar soluciones nos va a ayudar a comprender a nuestro cliente entonces si ustedes visualizan yo ahorita estoy modulando la voz haciendo un sub y baja sí entonces esto igual se parece verdad como algunos pastores ¿verdad? Comienzan el discurso y de repente ¡fla! van lentos y suben sí entonces yo lo que quiero que ustedes verdad apliquen esto de una manera eh, estratégica y de una manera intuitiva, ¿sí? Bueno, entonces, permítame por acá, entonces, acá está cargando, permítame, va. Dicen, acá, me, yo ahorita lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así como dice el manual, ¿verdad? Recuerden que las decisiones las tomamos de manera consciente o de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender un producto, quiero vender un servicio, yo tengo que posicionarme, así como dice Gerald Sapp, a nivel inconsciente, ¿sí? Y para eso la publicidad de las redes sociales es súper buena, pero como les digo, no solo es de hacer publicidad, ¿sí? Recuerden que el marketing digital, en la nueva economía digital azul, acá en El Salvador, usted tiene que tener no solo un buen producto, ni solo buena publicidad. Recuerden que el marketing digital puede ser algo de doble filo, no doble filo, pero... Usted tiene, si su oferta de valor es buenísima, la gente la va a replicar por causa y efecto, así como decía Isaac Newton, por causa y efecto, vamos a obtener un resultado, ¿ok? Pero si su producto no cumple las expectativas, si su producto queda debiéndole al cliente, el mismo cliente le va a hacer la mala publicidad, no es la mala publicidad, pero le va Decir, no, hombre, ese producto, no mucho, ¿verdad? ese producto, ¿sí? Entonces ustedes tienen que cerciorarse, tienen que tener en cuenta que que su publicidad esté a la altura de su producto, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me preguntan, mire, profe, ¿y por qué no despega mi negocio? Es que le digo, es que tu, tu servicio, tu producto, necesita un poco más de especialización. Necesita un poco de diferenciación, ¿sí? Muchos de los productos, yo les hago un ejercicio. En las carreras, por ejemplo, de ingeniería de este país. En estudiantes de universidades les digo, ¿cómo usted o cómo vamos a vender esta idea digital en el Polo Norte? ¿Cómo vamos a vender helados en el Polo Norte? Y dice... O sea, ¿cómo voy a vender algo, o sea, en el Polo Norte lado? ¿Cómo voy a vender hamburguesas al McDonald's? Imagínense, pensar en esa sintonía es que tengo que saber en qué voy a diferenciar del resto, ¿sí? Ahorita el mercado digital está ultra hiper, mega, saturado de lo de muchos productos iguales, ¿sí? Pero recuerden que si usted tiene un producto, tiene una ventaja injusta como le va? Todos tenemos una fortaleza, ¿sí? En, en nuestras comunidades digitales, en la economía digital, somos complementarios unos con otros, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo este argumento? Porque las decisiones de compra las van a tomar leyendo argumentos, ¿sí? Las personas van a ser juez y los van a criticar y tienen que estar preparados para todo, ¿sí? Que los critiquen, que no los critiquen que le digan que su producto es bueno que no es tan bueno y acá dice un poco verdad lo que estábamos haciendo de los copy dice descubre la paz interior con estas terapias de renacimiento libera el estrés acumulado y renueva tu energía vital oxigenación consciente para una mente tranquila y un cuerpo revitalizado estás listo para rejuvenecer contáctanos estamos ubicados en San Vicente Compañera, ¿qué le parece ese, ese argumento? ¿Le gustó más o menos? verdad Es una idea ver, que, que nos dio aquí el programista, ¿sí? Marixena. Está excelente. Ok, entonces... Porque lleva buena coordinación, buen sonido, y lleva frase clave y lleva okay. una secuencia. Excelente, entonces... Recuerden que... Eh, si nosotros hacemos buena argumentación, ¿sí? Yo estoy seguro que la compañera tiene un servicio excelente, ¿verdad? Ahí en San Vicente está, pues, ayudando a muchos seres humanos. Y esto, pues, como les digo, ese es un marketing, marketing social, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad? Tienen esa bondad y esa oportunidad, ¿sí? Vamos a ver otro copy. Dice, ¿verdad? Descubre la libertad emocional a través de nuestras terapias de renacimiento y oxigenación consciente para liberar tensiones y superar el estrés diario. Conquista la paz mental y lleva a tu vida al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, si yo conozco los problemas de, de, mi, de mi comunidad, ¿sí? Ahorita estamos hablando de desequilibrios, no son problemas. Son desequilibrios químicos energéticos ¿sí? en el ser humano, ¿sí? Entonces, si la compañera se sabe... El ABC de lo que sufren las personas, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, se lo digo con, con conocimiento de causa, porque también estudié, ¿verdad?, mindfulness y otras terapias así, ¿verdad?, para dar en empresa. Entonces, imagínense que hay personas les da ataques de ansiedad, ¿sí? Y estoy seguro que les ha dado a más de algunos de acá. Un ataque de ansiedad que se le va la respiración, empieza a sudar, no puede dormir, palpitaciones irregulares, empieza, o sea, se, se, o sea, hay personas, por ejemplo, que están enojadas, ¿verdad? Y empiezan, ¿verdad? ¿me entiende? Entonces, esos desequilibrios no son problemas, ¿verdad? son desequilibrios del cuerpo. Nosotros los podemos hacer conscientes, ¿sí? Pero como la compañera sabe cómo funciona eso, la, las personas, ¿verdad? En el caso de que se dedican a la medicina alternativa o terapias alternativas, saben eso bien, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer copies súper exclusivos para ese nicho, ¿sí? Para personas con ansiedad, para personas con estrés, para personas que tienen, por ejemplo, un desequilibrio, ¿verdad? Un, una desint desintoxicación, ¿verdad? Intestinal, etc. Entonces, esto, yo he visto personas en México que esto, increíble, es un nicho que como no tienen idea. Allá hasta, hasta venden un agua mineral exclusiva, ¿verdad? Y, y, y hay un nicho exclusivo, ¿sí? Para ese, para, eso, para, para ese producto o servicio, ¿sí? Entonces, con eso les quiero decir que tenemos que conocer a nuestro público meta, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una demostración, por ejemplo... En las aguas termales, por ejemplo, creo que en San Vicente o en Verapaz creo que hay aguas termales para ¿vale? acompañar. En Verapaz. En Verapaz es verdad, sí. es, es donde. Aguagria se llama el, el pueblito ahí arriba. Da? ¿Cómo se llama? Aguagria. Aguagria, Aguagria. correcto, sí. Ajá. Entonces ese tipo de producto o de servicio es un nicho, ¿sí? Que ese nicho quizás, o, o sea, yo creo que es bien exclusivo de algunos lugares. En el caso de la compañera, puede hacer incluso excursiones, imagínense, para hacer pistillos, ¿sí? Incluso puede hacer una excursión a agua Agria. Entonces, ¿por qué este tipo de producto funciona? No es que estemos ahí diciendo, ah, estoy suponiendo, no, hay un proceso científico detrás de eso, imagínense. Una persona... De ahí decía. ahí se puede hacer, se ¿sí? puede hacer otra, otra grabación así para invitar a la excursión? Y se ser? manda en el internet. Sí. Puedo con su celular, lo puede hacer, compañero. Y ahorita solo estoy mostrándole unas opciones que es un nicho, ¿sí? Es un producto nicho exclusivo, ¿sí? Y eso pues les puede servir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. Por acá alguien más levantó la mano. Eh, si me hace el favor de activar su micrófono, por favor. Era, no sé, Jorge, Mónica, Erika, Silvia, Jocelyn. Díganme quién levantó la mano para poner el, el segundo ejemplo, por favor. Ok. Kimberly. O oh, Carmen, Carmen Elena. Está por ahí, compañera. Ok. Bueno, entonces, otro punto importante, ¿verdad? Recuerden... Que... Dic, perdón que no podía contestar, pero no sé por qué se me ha quedado el micrófono. Ah, vaya, compañera. Díganme eh, en su emprendimiento, trabajo, proyecto, ¿qué tipo de productos venden, compañera? Para hacer un ejemplo de la praxis acá, ¿verdad? De su... eh, son servicios, Eli. Sería eh, uh -huh. oh. depilación, faciales... Eh... Ok. Sí. <laughs> <laughs> Ok. Masajes también. Va, chivo. Bye. entonces la compañera, ¿verdad? Está relacionada a la salud, ¿verdad? Entonces, lo que hago yo, entonces, primero, cuando ustedes, ¿verdad? Van a, vayan a hacer una campaña de publicidad, una campaña estratégica, ¿sí? Ustedes siempre pregunten a su cliente, a, a los founders, a la comunidad, a la junta directiva, a los directores, a los gerentes, ¿cuál es el objetivo que quiere alcanzar usted? ¿Sí? Entonces, muchas personas le pueden decir, yo lo que quiero es vender, hacer pisto de este producto, pero hay, digamos, otro tipo de respuesta, otro tipo de estrategia. Entonces, esas estrategias, ¿verdad? Sí, pueden ser posicionamientos, ¿sí? Muchas marcas, por ejemplo, que ya tienen el Product Market Fit, que es el PMF, que incluso yo les recomiendo, ¿verdad? Leer de esto, ¿verdad? Product Market Fit. Eh, hay una entrevista de Pamela Valdés. Pamela Valdés de Big, así se llama el startup o la empresa digital, ¿sí? Acá, mire, acá está, mire, cómo encontrar Product Market Fit real y conectarte con tus clientes, ¿verdad? Entonces, el Product Market Fit, ¿qué quiere decir, ¿sí? Que la empresa... El negocio, el emprendimiento, ya camina solito, ¿sí? Ya usted no necesita andarle haciendo publicidad, sino que a la gente lo busca o la busca, ¿sí? Le dice: Mire, va a tener eh, licuados el, el día sábado. Mire, eh, me manda tres, o sea, quesadillas. Mire, entonces la gente ya conoce su producto, ya tiene una experiencia, ya sabe. ¿Cómo es su, su calidad, verdad? Entonces, si usted tiene ya que camina solito su producto o servicio, entonces usted, el objetivo no es vender, sino que solo posicionar, solo para que tenga presencia, ¿sí? Hay muchas marcas, por ejemplo, que solo tienen presencia en redes sociales, ¿sí? Hace poco, uh, yo tengo un amigo, ¿verdad?, que anda dando una conferencia en El Salvador y me dijo, mira, ah, voy a estar acá, ¿verdad?, me voy en dos días, ¿verdad?, es de Bogotá. Ah, con gusto. ¿Quieres intercambiar unas ideas? Entonces, yo lo que estoy haciendo es networking, pero también estoy escuchando o quiero escuchar qué es lo que quiero alcanzar el emprendedor, ¿sí? Entonces, definir un objetivo, como le digo, es algo importante, ¿ok? Entonces, si yo quiero vender, por ejemplo, en el caso de la compañera, ¿verdad? sí, Voy por acá, voy a activar, permítame, el script de el teléfono para mostrarle una edición verde en tiempo real, ¿sí? Entonces, vender es un proceso, ¿verdad? ¿Sí? Pero muchas personas lo miran como una transacción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo les digo, ¿verdad? Primero tenemos que hacer las cosas que sucedan, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerden que si usted llega con patada, así como decimos a buen salvadoreño, a querer vender, entonces es muy probable que no compren nuestro producto, ¿sí? Porque yo estoy afanado en vender, ¿sí? Entonces, dice Jürgen Clary, ¿verdad? Primero es de ayudar, ¿sí? A nuestro público, ayudar a nuestra comunidad y luego hacer dinero, ¿verdad? Permítanme. Permítame, estoy conectando por acá el teléfono. Y a veces, como les digo, nosotros tenemos que hacer conciencia, tenemos que decir, bueno, si yo quiero cautivar a ese nicho, a ese público meta, tengo que hacer cosas, las cosas diferentes. Dice Albrecht que es imposible, ¿sí? Imposible obtener los mismos resultados haciendo más de lo mismo, ¿sí? Entonces... Si yo quiero probar si esta aplicación de Instagram me funciona, yo tengo que ver cómo hago lo posible por hacer cosas o experimentos, ¿sí? Yo siempre se lo digo, tenemos que hacer hipótesis de comercialización, hipótesis de hacer negocios, ¿sí? Una hipótesis es una, un supuesto, ¿sí? En el método científico que yo lo tengo que comprobar a través de la experimentación y los resultados, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que van a ser verdad en Instagram van a ser hipótesis al principio, pero ya después eso te transforma en una venta digital, ¿sí? Bueno, eh, visualiza mi pantalla, me avisan, por favor. Sí, se ve, sí, listo. Ok, entonces acá me voy, ¿verdad? A la aplicación, ¿verdad? Me voy acá a crear. Historia, ¿verdad? Mantengo presionado un momento, permítanme. Me voy a crear story, ¿sí? Y acá me voy a esa imagen, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero vender, eh, así como dijo la compañera, ¿verdad? Está, es como un centro de, de belleza, pero creo que así es, ¿verdad? Sí, compañera ¿Car Carmen Elena. Sí, es un spa médico. Spa médico, ¿sí? ¿Cómo se llama, compañera? Lo puede mencionar. Me pasa a hacer publicidad, ¿sí? Spa médico, la vamos a poner, ¿sí? Spa médico. Vamos a ver, Spa médico SB, ¿sí? Entonces, acá yo lo que primero que comienzo con un posicionamiento, ¿verdad? ¿Sí? Empiezo con esto, ¿verdad? Es una simulación que estamos haciendo de mercadeo, ¿sí? Si sí, sabemos que la paleta de colores, ¿verdad? Ese color moradito que visualizan ahí, esa es parte de una estrategia de publicidad, de marketing, ¿sí? Eso se le llama el, 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 el portafolio, ¿verdad? Uno le llama el Brand Book o el manual de marca, ¿sí? Entonces, acá puedo ocupar esto como posicionamiento, ¿verdad? ¿Sí? Que esto es como el nombre de la marca, el nombre del usuario, por ejemplo, ¿sí? entonces de ahí va la arquitectura de el copy de información el copy de cómo yo voy a estructurar esa información ¿sí? entonces yo puedo decir verdad sí la, porque salud porque así lo puedo decir porque la salud porque la salud es belleza. Mamá se lo merece. Mamá, permítame. Se movió por acá, lo voy a reeditar nuevamente. Mamá se lo merece. Este 10 de mayo en su día, ¿sí? Y voy a ver si puedo agregar por acá un emoji, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá es solo una pequeña, ¿sí? Pero acá es donde yo tengo que hacer o pensar en los encerrar la venta, ¿sí? Y tengo que agregar un llamado a la acción, un CTA. Así como dice en el manual, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, acá, permítame. Mamá se lo merece este 10 de mayo en su día. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice, Profe, ¿Esto vende o no vende? Yo le digo que necesita más argumentación, más estrategia, más táctica comercial, ¿Verdad? Digital, ¿Sí? Entonces, yo tengo que agregar la paleta de colores, ¿Verdad? Como el moradito, ¿Verdad? Vamos a suponer a priori, que es la sala, ¿verdad?, spa médico, ¿sí?, que es el color que para que la gente se sienta como en confianza, en armonía, que disminuya, ¿verdad?, esos niveles de estrés, ¿verdad?, que el estrés es un desequilibrio químico-energético en el cuerpo, la saturación de procesos mentales. Entonces, yo tengo que, o sea, tengo que inducir que este es un lugar de tranquilidad, un lugar de equilibrio físico-mental, y acá voy a agregar el CTA, ¿verdad?, ¿sí?, Acá voy a agregar otro bloque de información. Tengo que distribuir la arquitectura de los datos y la semiótica de los elementos, así como decía Da Vinci. ¿Sí? Voy a por acá. Y acá voy a agregar, por ejemplo, un, una opción de URL. Permítame. Acá vamos a ver. Permítame, solo voy a conectar, se conecta el internet, se me ha desconectado, vaya. Ya va a cargar, permítame, sí. Hoy oh, sí, ahí está, vale, entonces, si ustedes visualizan, acá me, me carga diferentes eh, estrategias, ¿sí? Y acá yo lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿sí? Es... Agregar enlaces, sí. Entonces recuerden que yo les decía en una clase, si ocupan el HTTP eh, es un sitio inseguro, sí. Entonces usted tiene que guardar la seguridad de navegación de sus clientes, verdad, sí. Entonces lo que tiene que hacer es que siempre cerciorarse que lleve el HTTPS, sí. Por qué les enseñó esto, porque van a tener que lidiar con robo de información phishing, hackeo de cuenta, en algún momento van a tener que pasar un proceso así, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, estamos en la era de los ciberataques y están robando información, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, el clima está súper excelente, la seguridad física, pero ahora la seguridad digital, les digo, hay un ambiente bien, bien, bien complejo en eso. Y en El Salvador no es la excepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero compartir un enlace, ¿sí? Entonces... Voy a poner acá, ¿verdad? Eh, compra. O le vamos a poner. Reserva. Tu. Sesión. ¿Sí? Y acá, imagínense que yo aquí es donde tengo que ser súper inteligente y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para que la gente compre? ¿Sí? Voy a poner un, un formulario, un Google Form Puedo poner un formulario de Wampi, o sea, por ejemplo, de, de, de compra a través de la aplicación de Wampi, que es del banco de vivienda. Puedo poner la aplicación de Nico, ¿verdad? Un enlace de Nico. Entonces, siempre piensen en eso. ¿Cómo va a generar usted confianza con un proveedor que ya esté certificado en el mercado? Y usted tiene que hacer el proceso, ¿sí? Sistematizar, ordenar. El proceso de compra, ¿ok? Entonces yo acá voy a agregar, ¿verdad? Por ejemplo, www.google.for, y aquí me voy a inventar la, la URL, ¿verdad? Con un UID v4, ¿sí? Parecido, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, si ustedes visualizan, ya tengo ordenada, tengo parametrizada la información, ¿ok? Pero recuerden que acá vamos a revisar si se agrega esto automáticamente a mi publicación. Mira, entonces, eh, ¿qué arquitectura de información? Por ejemplo, todavía no me convence, por ejemplo, los colores, pero lo vamos a dejar así, ¿verdad? En grisito, ¿verdad? Sí. <coughs> pero acá, donde yo tengo que ordenar la información, recuerden que vender es un proceso, es una interacción, sí, no es una transacción. Muchas personas piensan que el fin es solo vender. No, el fin es que usted sea una marca, sea un activo digital que de en verdad valor a las personas y, y se preocupa por sus problemas, sí. Incluso, um, yo me reuní una vez, verdad, con unos emprendedores, me decía, mira, me dijo, nosotros nuestra oferta de valor es que te damos el mejor precio del mercado, ¿sí? El precio de equilibrio de mercado. Por ejemplo, si las pupusas valen en Santa Tecla un dólar, entonces el estándar es un dólar, el precio de equilibrio de mercado. Ley de oferta y demanda de Adam Schmidt, que es un economista que se rige ahora la economía digital, que son principios de economía digital, pero entonces acá voy ordenando la información, ¿sí? Voy a hacer un poquito más pequeño. Recuerden que yo les hacía en una clase el mapa de prioridades. Prioridades me refiero a, yo quiero que lean el anuncio, ¿sí? Entonces, mi prioridad es que el, el, la cajita, ¿verdad? Que quiero que lean, va a ir en más grande, va, por lógica, ¿sí? La segunda puede ser la de reservación, ¿sí? Y Yo ahí la estoy equilibrando, ¿ok? Y acá todavía tengo que ordenar la información, ¿verdad? La siento todavía un poquito desordenada, ¿sí? Vamos a ver, la ordeno, visualicen miren. Entonces, si usted mira la arquitectura de la información en el perfecto orden natural de los elementos de la semiótica, así como decía Da Vinci, yo acá ordeno, ¿sí? Y acá, este es el CTA, ¿sí? El reserva tu sesión. Y acá digo yo... Mmm, mire qué bonito si yo yo puedo jugar con los elementos sí y si 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 yo los acerco miren. o sea ya cambia a ver, vamos a ver si los alejo vamos a ver así miren. se mira más ordenadito sí y ahorita permítanme lo voy a acercar ahí por ejemplo ahí sí entonces si usted visualiza verdad acá todavía me falta llamar la atención recuerden que la nueva moneda digital es su atención, si usted capta la atención de su público y a veces pues uno dice, no, es que eso es solo para personas inteligentes, usted puede, verdad, todos somos inteligentes, somos complementarios en este mundo unos con otros y en la economía digital también, ¿sí? Y acá vamos a ver, permítame, si quiero poner un efecto, quiero que me salga, creo que aquí está, ¿sí? Vamos a ver los efectos que trae por default, ¿sí? Visualicen eso, eso es como el son de la música, pero ahorita no llevamos, no llevamos música todavía. Visualicen ese, esos son como unos corazoncitos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver ese otro, ¿verdad? No sé, ese... visualicen ese, ¿verdad? Por ejemplo, miren, ese es como un domo, ¿verdad? Un espiral. Vamos a ver este otro, visualice. No, ese no mucho, ese es como un sueño, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver vamos a colocar este otro, va, ese ese es como magia, ¿verdad? o como equilibrio, ¿ve? ¿sí? entonces, yo lo que hago, ¿verdad? si yo digo si ya, ya este, o sea al principio recuerden que o sea, tienen que agarrar una técnica de, de edición, verde ¿sí? entonces, le doy compartir, ¿verdad? ¿sí? me voy a esperar un momento y vamos a ver, ¿verdad? que se actualice por acá y esperamos, ¿verdad? si usted visualiza, ¿verdad? ahí está la historia, ¿verdad? se está subiendo Ahorita está un poquito lento porque el internet, ¿verdad? Está lento, ¿sí? Pero si usted visualiza, ¿verdad? Eh, está cargando, ¿ok? Entonces ya vamos a probar si de verdad se subió o si de verdad genera un gancho engagement, ¿sí? Si usted visualiza, acá ya aparece hasta la estadística, ¿sí? Entonces me voy por acá y visualice, yo le doy un clic, mira. Eso es, la, eso es la magia, ¿verdad? De la sistematización, de la parametrización de los elementos, ¿sí? Entonces, las personas dicen, wow, increíble, ¿sí? y hey, sí, yo voy a reservar la sesión. Entonces, la persona, usted le tiene que ahorrar tiempo, le tiene que ahorrar dinero, ¿sí? Entonces, la gente que quiera comprar, se va ahí, ¿verdad? Y visualiza, ¿verdad? Como no existe ese, ese enlace, era, era solo una simulación de mercadeo, ¿ok? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Ese sería un posible camino, pero recuerde, ¿verdad? Que tiene que aplicar signos de puntuación, o sea, lo tiene que hacer un poco más dinámico, pero esta es una forma sencilla, ¿sí? Entonces, este tipo de contenido es el que está dándole cátedra a lo, al BTL, al ATL, no le digo que es bueno ni malo, ¿verdad? O sea, el otro tipo de contenido, sino que funciona todavía, hace cosas extraordinarias, pero si nosotros somos consciente, si nosotros tenemos buenas prácticas, les digo que vamos a alcanzar nuestros objetivos, ¿sí? Recuerde que una marca lo que quiere es vender, una marca quiere posicionarse, ¿sí? Cuando entendamos, ¿verdad? Que eso viene por añadidura, así se los digo, entonces, si yo me centro o yo quiero de verdad ayudar a la comunidad digital en la que estoy, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que todas las acciones que lleve, ¿verdad? Las personas me van a devolver el favor, ¿sí? Entonces, pero también están las estrategias de pricing, ¿verdad? O de precio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo lo que recomiendo, ¿sí? Hay una fórmula sencilla, ¿verdad? ¿Visualiza mi pantalla? ¿Sí? ¿Se mira? Positivo. Ok. Entonces, hay una estrategia de precio, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Si mi producto es un producto bastante común en el mercado de las soluciones tecnológicas, las soluciones digitales, yo tengo que hacer conciencia que si mi producto, y aquí les leo otra vez la ley de oferta y demanda, ¿sí? Si mi producto queremos que sea líder en el mercado o que yo les digo, vamos a hacer un poquito de oferta y demanda, ¿sí? Si hay mucho de un producto, mi producto va a bajar de precio, ¿sí? Hay una sobresaturación de oferta, ¿sí? Pero si mi producto es bastante especializado, es bastante fuera de lo común, entonces yo casi me vuelvo en un nicho, casi en un, en un pequeño porcentaje entonces mi producto lo puedo dar más caro sí en términos prácticos a qué me refiero que cuando ustedes vendan en Instagram traten de tener un nicho sí así como la compañera marixenia tiene el nicho de las de las medicinas alternativas de las experiencias alternativas, hay personas curiosas sí entonces su público meta son personas curiosas que Alguien les contó o vivieron una experiencia con algo alternativo y la buscan, ¿sí? En el caso de la compañera Carmen Elena, que es más como un tipo de servicio bastante focalizado para un nicho especializado, entonces ese nicho cautiva, ese nicho, wow, le gusta a las personas, ¿sí? Pero ese es el detalle. Siempre, siempre tenemos que ver cuáles son las necesidades de mi público, de, mi, de las personas a las que le voy a vender. Y yo siempre tengo que estar descubriendo problemas, descubriendo fisuras del mercado, vacíos del mercado, llenando esos vacíos del mercado. Y como les digo, eso, claro, ¿verdad? Hay otro, otro concepto, ¿verdad? Ya casi vamos finalizando la sesión. Faltan unos minutitos, ¿verdad? Sí. Hay otro concepto que, que dice que... Para que alguien llene un vacío de mercado, dice que tenemos que pasar un tiempo, de una curva de aprendizaje, ¿sí? Una curva de aprendizaje para manejar el mercado, manejar el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen en, en otros cursos que doy de otros, de otros temas, ¿y cómo usted logra manejar la tecnología? Estudiándola, ¿sí? Estudiando los principios de cada tecnología. No es lo mismo eh, Node.js, Angular, React.js, no es lo mismo GraphQL, no es lo mismo una base de datos relacional, no relacional. Entonces, yo me he dedicado tiempo, esfuerzo, dinero, les digo, y por eso soy lo que soy, les digo. Si es que esto no es, no es, no es, no es suerte, les digo, la suerte no existe. La suerte es causa y efecto, ¿sí? Si usted se pone las pilas, digo, va a dominar su mercado, le digo, yo ahorita tengo un nicho que pocas personas tienen. Y a pesar de eso, sigo estudiando, ¿sí? No me limito también, ¿sí? Pero ese es el detalle. Hacer negocios en las Instagram Stories, ¿verdad? Así como hice acá, ¿verdad? Sí. Tomar medidas, tomar decisiones. Las personas, lo primero que van a hacer es comparar, ¿sí? Si esta persona me está dando, por ejemplo, un tratamiento en 20 dólares y allá me lo están dando en 15. ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que incluye esto, que incluye A, B, C, incluye esa ex experiencia, incluye un producto. Entonces, la gente los va a comparar, ¿sí? Entonces, me recuerdo que cuando gané unas capacitaciones para el clúster aeronáutico, mi método de negociación fue la comparación. Yo les dije, vaya, en, cent en este centro de, 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 de capacitación, te cuesta tanto, la, tanto. En este otro te cuesta tanto. Y si quieres verificarlo y le mandé los enlaces. Le digo, y yo te estoy dando un precio de equilibrio de mercado y te ahorras tanto dinero. Y era verdad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y lo vamos a hacer digital, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dijeron? Sí, me parece. Me encanta la idea, ¿sí? Entonces, después me contactaron y así se los digo. Si la, las marcas los van a comparar a ustedes, sus productos o servicios, no a ustedes como personas, ¿verdad? Y que son importantes, ¿verdad? sino que sus estrategias, sus productos, ¿ok? Pero si yo tengo un precio de equilibrio de mercado, así como hizo la ley de oferta y demanda de Adam Smith, mis historias van a tener peso, ¿sí? Y como les digo, no solo es de hacer historia, es de tener una oferta de valor de mercado diferencial es de saber cuál es mi ventaja injusta como yo les digo mi ventaja injusta es que tengo unos argumentos y puedo o sea puedo sentarme con cualquier persona público privado internacional a debatir sí y eso les digo quizás es mi un poco de la ventaja injusta pero ustedes tienen que descubrir tienen que vivir su propia experiencia qué hago mejor que los demás cómo lo hago y cómo ayuda a mejorar la calidad de vida a mejorar mi comunidad digital, mi comunidad física, a mejorar mi distrito. En, esta, en estos próximos años va a ser mejorar nuestros distritos en El Salvador. Y ustedes tienen que ponerse las pilas, ¿sí? Y como siempre se los digo, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestra propia experiencia, descubrir el conocimiento interior de marketing que todos llevamos dentro, ¿sí? Hacer marketing, todos tenemos una, una breve intuición. Uh, ah, yo puedo hacer marketing con WhatsApp Business, por ejemplo, ¿sí? Pero, como les digo, la curva de aprendizaje, ustedes tienen que pasar la curva de aprendizaje, ¿sí? Si muchas personas no les gusta equivocarse, yo les digo, equivóquense rápido, equivóquense barato y vamos a hacer pistas, ¿sí? En un canal expansivo como las Instagram Stories, ¿sí? Que ahora no es una aplicación móvil, es un centro de comercio, es como un epicentro de comercio, es un centro comercial que todos los días está abierto, pero las personas lo ocupan, ay, voy a ver qué es lo que hizo mi... Mi amiga de la universidad, mi prima, mi tía. No. Si cambiamos esa perspectiva, yo estoy seguro que van a obtener resultados. ¿Sí? Compañera Carmen Elena. Dígame, compañero, compañera, ¿qué fue lo más interesante que le llamó la atención del curso y del 1 al 10 recomendaría el curso? Adelante, compañera Carmen Elena Quintana. Eh, bueno, Liz, pues la verdad es que. Eh, me amplió mucho el conocimiento de, de la importancia de, de, de cosas que a veces uno las ve como bien insignificantes, pero sí. que al final tienen un impacto eh, que hace, por ejemplo, llamar la atención del cliente. Eh, y algo que sí se me super quedó fue eh, que, que o sea uno debe de utilizar las herramientas que el, que tenemos ahorita para vender y saber venderle. Correcto, excelente. Compañero José Enrique Campos, ¿qué conocimiento le aportó, verdad, el curso y del 1 al 10, verdad, recomendaría el curso? Bueno, la verdad es que uh, yo nunca había hecho publicidad por Instagram, solo por Facebook y, y veo que es una opción, verdad, y, y bueno, casi no uso Instagram, la verdad no usaba, pero ya lo reinstalé en mi teléfono y al nomás uh -huh. definir el emprendimiento con la familia, pues voy a, voy a eh, comenzar ya a aplicarlo, lo aprendido. Quizás, eh, sí, claro, recomendaría el curso del 1 al 10, pues le pongo 9, ¿verdad? Eh, creo que estamos súper bien ahí en ese sentido. La labor de ustedes y, y el apoyo de por es excelente y qué bueno por estar. Ok, excelente. Eh, compañera Marixenia, cuéntenos, compañera, ¿qué le gustó del curso? ¿Se lleva un conocimiento para hacer fichitas en San Vicente? Y si recomendaría el curso del 1 al 10. Adelante. Eh, el micrófono, compañera, no lo escuchamos. Activo el micrófono, sí. Porfa, ahora sí. Hola, sí. Buenas okay. noches. Sí, la verdad, muy agradecida con el Focor por el la ayuda a, a todos los que aceptamos la invitación y del 1 al 10 yo sí le pondría 10 eh, la manera como lo han manejado aquí he tenido una trabita yo pero es, es mmm, como emocional o sea yo siento uh -huh. que no puedo y entonces siempre busco quien me auxilie y eh, mi hija me tenía muy mal acostumbrada que ella me entraba a los sistemas y me hacía, me armaba un todo. Sí, sí. Ahora yo estoy pataleando porque ella se fue. Entonces uh -huh. yo estoy como perdida en un mundo que no conozco, pero tengo toda la disposición de aprender. Ahora bien, esto es un proceso y yo he aprendido muchísimo porque ahora yo ya estoy entrando a las clases que están grabadas. Sí, sí. Y, y es un proceso. Yo las noches las estoy viendo, o sea, estoy aquí, incluso me he venido a mi mini espacio de jardín, porque hay mejor concentración, más silencio, más calma. Pero sé que es un proceso y, como ya quieras o no, después de los 40, es un poco el tiempo, porque uno tiene que trabajar mucho, porque tiene casi todo encima. Sí. Entonces, la noche es, es corta. Pero yo lo estoy haciendo y con ustedes en cuanto a la clase, y le digo 10 porque yo he estado revisando las clases. Están bien explicadas, están con dinamismo, se ve la energía y la actitud de autoayuda a los demás, que sí quiere que todos comprendamos el, eh, de lo que se trata el tema. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que interactúa con los alumnos, la calidad del el forma en que maneja equilibrio entre todo el grupo eh, bueno yo muy satisfecha y muy agradecida okay. y este pero poder y aunque no termine, el, o sea no saque el curso yo he aprendido muchísimo de usted el equipo de personas también se ve que somos personas muy solidarias y que estamos en el avance en la ¿cómo se llama esto? El cambio mundial es la evolución. Okay, la, la nueva evolución. evolución del sistema. Y muchas gracias por tomarlo en cuenta porque bien es bien necesario. Excelente. Muy productivo. Ok. Gracias. Excelente. Bueno, para todos igual, pues nosotros le agradecemos en nombre de Inglés Corporativo, ¿verdad? Este pues ha sido uno de los cursos, ¿verdad? Más especializados que se han sacado, ¿verdad? Durante el año. Con Insafor y esperamos pues que el próximo año verdad continúe los cursos verdad con la nueva eh, administración que llegue por ahí verdad y eso es importante recuerden que la economía digital eh, ahora pues a, va a tener una, un gran o sea un, va a tener más más apoyo aquí en Insafor sí y como les digo yo trabajo con los temas digitales sí temas de programación aplicaciones móviles sí Inteligencia artificial, ciberseguridad y esperamos que ojalá verdad sigan estos temas verdad sí y nosotros hemos querido brindarles un poco de nuestro conocimiento un poco de cómo nosotros entendemos la parte digital desde la praxis verdad y también desde la teoría y esperamos que les sirvan verdad estos conocimientos recuerde que si en algún momento se perdió una clase si en algún momento usted pues eh, no puede asistir a alguna sesión están grabadas en YouTube, verdad y también en la plataforma de inglés corporativo para que pueda repasar y como les digo ahí está el conocimiento, sí. Ahora pues lastimosamente pues vivimos una en una generación, verdad, que nos aburrimos rápido, pero como les digo yo les digo yo me metí a marketing a estudiar porque es lo que da dinero y usted puede sobrevivir en un negocio con con un marketing, sí, si no tiene trabajo Puede vender cualquier cosa en la casa, ¿verdad? La que no ocupe. Y esto, pues, como les digo, todo podemos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad también de nuestra comunidad, los ingresos y todo, pues, con, con práctica, con, con praxis. Y les digo, ya cuando ustedes hacen sus copies, ¿verdad? Ya ustedes después van a tener una técnica, un método, una forma y poco a poco van a obtener resultados, ¿sí? Bueno, entonces con eso, pues finalizamos lo que es la sesión y el curso. Y les deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones. Y esperamos encontrarnos en otra próxima ocasión. ¿Sí? Que tengan una bonita noche y descansen. Y hasta la próxima. Adiós. Sí. Gracias. Gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.